Bueno, que os gusta mi palo selfie, o sea, es lo más cual. Bueno, se me está saliendo esto del trípode. Vale, ¿qué tal? Bueno, voy a quitar esto de aquí y me voy a dejar de tonterías, ¿vale? O sea, eso es en plan coña. Y os gusta, os gusta mi fondo, os gusta mi contraluz. Bueno, ¿qué es? Que vamos a hablar, pues, normal, ¿vale? Porque esto me raya mucho, ¿vale? Así que lo quito. Bueno, a ver. Enfócate, o sea, enfócate. Bueno, no sé si estaré enfocado, pero bueno. Que, bueno, acabo de venir. Bueno, no he grabado todo el día porque, bueno, soy. Un poco más y pues eso. Porque soy. Yo para bloguear, como que no, ¿vale? O sea, a mí de bloguear nada. Además, estoy ahora con la otra cámara porque mi hermano. Pues ha venido ya de pues, los Pirineos Aragoneses de Zaragoza. Y nada, que muy guay todo, porque ya tengo la cámara. Y ahí, vale, o sea. Y bueno, a ver, estoy ahí. No sé si se me ve. Sí, se ve una silueta por ahí, bueno. Y eso. Que acabo de venir de ver Ciudades de Papel en el cine. Ha estado guay, no ha superado mis expectativas, pero se han cargado casi toda la película, o sea, la historia de lo que es Ciudades de Papel, que es muy guay realmente, está muy bien construida, está muy guay. Me voy a poner un piercing, vale, o sea, voy a poner un piercing. Me voy a poner aquí un momento eso. Que no se me caiga, por favor. Mira, uy, me voy a poner aquí un piercing. Hostia, duele, no, duele, que duele. Y eso. Y no sé, es muy bien construido. Además, bueno, ya haré la reseña y todo en el Wrap-Up, la reseña de papel en mi blog. También haré la reseña de la película. Así que si queréis ver más de esto, pues nada. Y bueno, he ido a la sesión, una sesión de las 10 y 5. Acabo de venir ahora a las 2 y cuarto. Y. No sé, ha estado muy guay, pero no sé, tampoco ha sido en plan súper guay. Aunque es. Yo tenía muchas ganas de ver la película, pero tampoco es para tanto. Pero está muy guay, la verdad. Yo os recomiendo ya verla porque ha pasado un buen rato. Yo me he reído muchas veces y está muy guay, la verdad. Aunque se han saltado muchas cosas, además sale Cara Delevingne, ¿vale? Y si sale Cara Delevingne, pues yo tengo que ir a ver a Cara Delevingne, ¿vale? Y no sé qué es eso. Y bueno, mi hermano, pues como es guay, de los Scouts para ir a un Jamboree, le ha regalado el viaje, ¿vale? Así que se va un día. No, que no lo quiero decir, porque no sé, no lo quiero decir. Y eso. Que muy guay todo, la peli, el libro, yo os recomiendo leerlo el libro. Y a Mario, esto es el que, como tengo ese móvil, porque bueno, ya lo habréis sabido y tal, que se me ha roto el móvil, en estos días pues vendrán a repararlo en mi casa, pues tengo que tener este PQ, que es una mierda, o sea, el Instagram va como el culo, el Twitter va también con el culo. No sé escribir aquí y la batería se acaba de tirón, pero por eso no lo tengo contestado, porque es que este móvil me aburre. Entonces, lo más bien uso el iPad o el portátil. Eso ya he estado más bien con el portátil. Y el móvil no lo uso para nada. Además, hoy he visto. Bueno, no, yo creo que lo expliqué cómo se rompió. Bueno, que estaba en la playa yo y pues se me cayó el móvil en el paseo marítimo, ¿no? Y hoy he visto a una. No sé si era extranjera o era de Cádiz o de España. Pero llevaba una funda acuática de estas, como que la que yo tengo, que estará por ahí. Y tal. Y estaba con el iPhone ahí la funda. Y se me ha ocurrido que para que no se me rompa otra vez, ¿vale? O, porque también el día antes de que se me rompiera el iPhone, se me cayó también a la arena de la playa. Y se me metió los auriculares, aunque no le pasó nada. Bueno, en el boquete de los auriculares, es decir, este boquete sería. Y se me ha ocurrido que me voy a llevar esa funda acuática a todos lados y colgármela, porque en plan guiri, porque si no, se me va a romper otra vez. Y yo no quiero que se me rompa. Pero yo
Si se compráis un iPhone o tendréis un iPhone, sabréis, o ya sab o lo sabréis, que aunque tú lo protejas un montón, es ley de Apple que se te caiga si te rompa el iPhone. Y a mí, yo como tengo tan mala suerte, o sea, tengo tan mala suerte que se me rompe. No se me agrieta la pantalla, o sea, no se me rompe el cristal, sino que me rompe lo que es toda la pantalla por dentro y el móvil por dentro, ¿sabes? O sea, hay gente que tiene iPhone y se le rompe lo que es el cristal, pues a mí no, a mí se me rompe la pantalla entera. Y nada, bueno, voy a decir cuál es la página web, porque la verdad son muy guays, aunque si no sois de Cádiz o de la provincia de Cádiz, también lo pueden arreglar tu iPhone, pero lo tienes que enviar, ¿vale? Pero bueno, a mí por 55 euros te cobran 55 euros una pantalla, en plan así. Pero también hay botones, o sea, botones de lo que es el botón del iPhone, de todo. Te venden lo que te reparan, te pueden separar móviles mojados, te pueden poner este botón si te has roto, lo de los volúmenes. Muy guay todo. Y la pantalla cuesta pues 55 euros, o sea, habíamos ido, ¿vale? En otros lados, en plan como en Apple, te cobran un pastizal por reparar un iPhone. Y ahí no, 55 euros. El iPhone 4S. Ahora, el iPhone 6 lo he visto por 150 euros o 200 euros la pantalla. Es decir, cuando vas con una versión más actualizada de iPhone, es más caro reparar la pantalla. Pero como tengo yo el 4S, te vale 55 euros, que es barato. En plan, en otros sitios, en plan Phone House, el mismo Apple, te cobran un pastizal, ¿vale? Así que si yo te recomiendo, repara tu iPhone.com, ¿vale? Y también por WhatsApp, y yo os lo recomiendo mucho, ¿vale? Y bueno, esa empresa pues se hará rico conmigo, porque ya me gasté esa la tercera pantalla. Bueno, no, la segunda, porque la otra se me rompió otra vez, pero empezó a funcionar ahí, porque sí. Así que, adiós.